Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. Bueno, para nosotros, para la empresa, para un pueblo, esto es una obra social de mucha importancia, la cual refuerza nuestro compromiso social con la comunidad del vecino. Hemos reiterado que las comunidades, sobre todo comunidades como Hacienda, comunidades como Valle, La Llena y otras más, son las dueñas del proyecto Flojero, son las mayores beneficiarias del desarrollo del proyecto Flojero. Como ustedes saben, seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que hay que hacer para que el presidente se decida a darnos el permiso para hacer los estudios. El tiempo que hemos perdido esperando ese momento realmente ha atrasado el desarrollo de telecomunidades, ha atrasado las oportunidades de empleo, las oportunidades de mejorar las condiciones de vida. Esto es un pequeño ejemplo de las cosas que podemos hacer. Porque ustedes saben que tenemos muchos años invirtiendo dinero sin tener todavía ninguna posibilidad de recuperar nada de los invertidos. Pero para nosotros, como empresa, proyectos como estos que permiten que comunidades lejanas, pero muy progresistas, de gente muy trabajadora y de gente muy comprometida con Romero, logren comunicarse con sus seres queridos, con su familia, con su novia, con su esposo, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, para nosotros es un honor poder estar acá con ustedes esta tarde, poder compartir un momento, poder compartir con ustedes una pequeña contribución que nosotros como empresa estamos trayendo a la comunidad. No me gustaría pararme ahí, me gustaría tomar esta oportunidad para decirles que nosotros seguimos confiados, esperanzados en que el desarrollo del proyecto de la mina de Romero va a ser una realidad. Va a ser una realidad más temprano de tarde. Nosotros sabemos, nosotros como empresa ya tenemos muchos años, tenemos muchas frustraciones, tenemos una inversión importante de recursos, de tiempo, de trabajo, de dinero hecho. Pero igualmente ustedes tienen muchísimo tiempo, muchísimos años esperando con entusiasmo, con esperanzas, lo que eso va a representar para el desarrollo de esa comunidad. Nosotros aseguramos el fruto del trabajo que todos hemos hecho, que la empresa ha hecho, el trabajo que nosotros de manera particular venimos haciendo desde el año pasado, que está dando sus frutos. Nosotros vemos en San Juan una comunidad más receptiva, vemos en la opinión pública mucho más apertura, mucho más acercamiento, a interesarse en conocer el concepto de la Avenida Romero. Uno de los elementos que más daño le ha hecho el desarrollo del proyecto es la desinformación que había anteriormente en San Juan. Porque ustedes que están acá, ustedes lo han visto a los geólogos, lo han visto a los ingenieros, ustedes mismos han trabajado durante mucho tiempo y ustedes ven que se trata de hacer las cosas bien, que se hace con cuidado, se toma en consideración el ser humano, pero se toma en consideración la naturaleza, los árboles, los caminos, y se procura hacer el menor daño posible. Y donde haya cualquier afectación, por pequeña que sea, la empresa está siempre dispuesta a hacer una verificación, una compensación que va por encima del pequeño daño que se ha realizado. Y eso va a continuar cuando se esté construyendo la carretera, eso va a continuar cuando se esté construyendo la planta de procesamiento y se va a continuar durante la operación. Y nosotros estamos confiados y seguros que en lugar de esta comunidad sufrir alguna afectación desde el punto de vista ambiental, va a haber un efecto contrario, porque nosotros con los recursos y el trabajo que se va a tener grande, vamos a poder ir en auxilio, en rescate. Así que los invito a que utilicen esta herramienta para que con sus familiares que están fuera de la
fuera de la montaña, que están abajo en el pueblo, fuera en la ciudad, que se comuniquen con ellos y transmiten y expresen la fe y la confianza que ustedes tienen en el proyecto y en la empresa, y que juntos nosotros vamos a tirar esto para adelante. Les doy las gracias por su tiempo y sigamos trabajando. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, le damos las gracias por el material que nos pusieron y que es mejor porque podemos hacer nuestra tarea. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ana Yara de Santa Valenzuela. Te voy a dar las gracias por el internet que nos pusieron, que por él podemos hacer la tarea y comunicarnos con nuestra familia. Buenos días, mi nombre es Ana Fernanda y voy a buscar todas mis tareas en ese internet que nos pusieron. Bueno, gracias a la Volca y al personal que estamos encima de eso, por este internet, a jolar que el gobierno entienda y que pueda aprobar esa mina, porque eso va a ser desarrollo incluso para San Juan y nuestras comunidades. Muchas gracias. ¿Ya tiene internet? Estamos chateando ya. ¿Y con quién estás chateando ahora? Enviándole, diciéndole a la sobrina que ya hay internet, que me puede escribir. Claro. Oh, gracias a la compañía, la que nos pone a nosotros, los pobres, a valer. Claro. ¿Y tú estás chateando, mi amor, ya? Claro. ¿Con quién estás chateando? O sea, ¿de dónde? ¿Aquí? ¿Con gente de dónde? Con mi hija en Santo Domingo. ¿Qué le está diciendo? Nada, que ya tenemos internet en nuestra comunidad. ¿Y a quién le da las gracias? Gracias a la compañía que nos pone a valer. ¿Y tú, mi amor, cuál es tu nombre? Gracie de la Rosa. Gracie, ¿tiene algo que decir? Darle gracias a ustedes y a la compañía, porque gracias a él podemos comunicarnos con nuestros familiares que están muy lejos y que podemos hacer nuestras tareas mejor. ¿Dónde tú te trasladabas para hacer algunas tareas que los docentes te inculcaban hacer? Allá arriba. ¿Y ahora? Aquí. Ahora va a estar aquí cómoda, ¿verdad? Claro. Gracias. Mi nombre es Dionelli Bautista Ramón y gracias a la minera Gold Quest tenemos internet. Gracias. Amor, ¿cuál es tu nombre? Ariadne Jiménez Valenzuelos. Ariadne, ¿cómo te sientes ahora al llegar una comunicación directa a internet en nombre de la Gold Quest? Muy bien, porque podemos buscar la tarea y comunicarnos con nuestra familia. ¿Tu nombre, mi amor? Anaire. ¿Qué sientes con esta nueva instalación de internet gratuito de parte de la Gold Quest? Bueno, a mí me parece muy bien porque nos podemos comunicar con nuestra familia y a través de eso hacer nuestra tarea. Gracias. Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado.